Medio siglo después, la memoria sigue viva. Así lo demuestra la exhibición y el reconocimiento al documento fílmico más importante de aquel 2 de octubre, El Grito, Memoria en Movimiento, del director Leobardo López Arreche. En el evento inaugural de Arcadia, el coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi, entregó la medalla Filmoteca UNAM In Memoriam a los familiares del cineasta egresado del CUEC. El documento llevado a cabo por los estudiantes de esta universidad más importante para tener en la memoria el movimiento estudiantil del 68 fue sin duda la película El Grito. Hoy nos congratulamos justamente de que la Filmoteca de la UNAM, la Dirección de Actividades Cinematográficas, el apoyo de Arcadia, podamos tener la versión remasterizada y restaurada de esta pieza fundamental, tanto de la cinematografía mexicana como de la memoria histórica del movimiento estudiantil del 68. A manera de homenaje, El Grito se proyecta en uno de los escenarios más emblemáticos del movimiento universitario, la Plaza de las Tres Culturas. La Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado lleva a cabo cineconciertos, presentaciones de libros, conferencias y mesas de reflexión sobre temas como la UNAM y los fondos fílmicos del 68. La generación de películas como El Grito tienen esta doble cara, tienen esta cualidad de ser producidas dentro de la institución, pero desde una posición marginal en términos de los márgenes, ¿no? De que no está alineada con la institución o que la institución no está alineada con el poder presidencial. Y entonces eso le da un carácter muy peculiar a los archivos que se van generando. Y seguimos con los comunicados del Consejo Nacional de Huelga, que fueron los materiales, los registros por medio de los cuales los integrantes del Consejo Nacional de Huelga pudieron difundir, no solamente aquí en México, difundir en el extranjero, de manera que la gente se enterara de qué consistía el movimiento en el cual ellos estaban peleando, luchando. La primera edición de Arcadia surge por el interés de exhibir el trabajo que realiza día con día la Filmoteca Universitaria. Para TV UNAM, Dalia Villafañe.